vamos a empezar en primer lugar a ver cómo pasamos la carga de la estructura a los pilotes para a continuación ir viendo cómo decidimos el tamaño y longitud de esos pilotes. Porque lo primero que tenemos que entender es que, como hemos visto, que la capacidad estructural del pilote es considerablemente menor que la de la estructura superior por estas cuestiones que hemos visto de la dificultad para saber cómo ha fraguado ese hormigón, nos podemos encontrar con que no podemos utilizar un único pilote para recibir la carga que baja por un único pilar, de tal manera que tenemos que recurrir a agrupaciones de pilotes. Eso quiere decir que tenemos que disponer entre pilar y pilote de un elemento de apeo suficientemente rígido y suficientemente resistente como para poder transmitir los esfuerzos desde el pilar hasta los pilotes. Este elemento se llama encepado y más adelante veremos cómo podemos también determinar sus dimensiones y su armadura. El elemento que está sirviendo de transición, lógicamente, tiene que ser tremendamente rígido, porque en definitiva lo que estamos haciendo es apear la totalidad de la carga que baja de la estructura a unos elementos que no están alineados con ese pilar. ¿Cuál es la razón de que no estén alineados? Pues es muy sencillo. Si tenemos que repartir una carga entre varios elementos, es fundamental que ninguno de ellos esté alineado con el pilar que baja, porque si, por ejemplo, pretendiésemos equilibrar ese pilar con estos tres pilotes, estoy haciendo un encepado plano con tres pilotes alineados y un pilar justo en el centro, lo que va a ocurrir es que la totalidad de la carga del pilar va a bajar directamente a este pilote y si cada uno de ellos ha sido preparado para recibir un tercio de esa carga, lo que va a ocurrir es que hasta que este no se rompa, no se van a enterar estos otros de que hay una carga que está intentando descender, de tal manera que lo que conseguiremos es romper este pilote porque la carga N es mucho mayor que su capacidad N tercios y cuando ya este haya fracasado y el reparto se produzca de esta manera, resulta que les llegará N medios cuando su capacidad es N tercios, es decir, un desastre. Así que lo que tenemos que hacer cuando queremos apear un pilar en varios pilotes es dar lugar a una forma geométrica de distribución de esos pilotes en los que aseguremos que ninguno de ellos se lleva la totalidad antes de producir el reparto, es decir, que siempre serán figuras geométricas las que más o menos el pilar ocupe, pues como el centro de gravedad de esos pilotes sin estar alineado con ninguno de ellos. De tal forma que, por ejemplo, visto en planta, podemos disponer en un encepado de dos pilotes esta situación, en un encepado de tres pilotes nos encontraremos en esta situación, en uno de cuatro nos encontraremos en esta situación y en uno de cinco pues tendríamos un pentágono. Esto del pentágono lo digo porque en más de una ocasión me he encontrado, y no quiero ni siquiera dibujarlo, que el quinto se coló ahí en el centro como si fuese un dado de jugar. Bueno, pues no, porque si ponemos un piloto ahí en el centro nos encontramos en esta situación que acabo de indicar. Si seguimos incrementándolo, ya no podemos seguir haciéndolo de esta manera. Lo que se suele hacer es colocar mallas de pilotes y el pilar más o menos como en el centro de gravedad de todos ellos. I love it in the morning.